Uno de los programas vigentes en el Departamento de Bomberos en Tijuana es Aprender a No Quemarte, que tiene por objetivo concientizar a jóvenes y niños sobre el peligro que representa el fuego dentro de una casa. Pues muy bien, es muy alentador ver que los niños cada vez tienen un poquito más de que echar mano en caso de un incidente, ¿no? Y la más satisfacción es encontrarte, porque ya nos ha tocado de pronto alguna escuela y diga, mi hermano tomó la plática y nos ayudó mucho a la hora del incidente, es lo más alentador para seguir adelante. Los bomberos llegan a varias escuelas para platicar con los niños sobre los riesgos de los incendios o desastres naturales, todo dependiendo de la época del año, pues se trata de un programa activo durante todo el año. Claro que sí, bastante. Estamos tratando de implementar algunas otras formas de enseñanza, aparte de lo oral, y en algunas de ellas les presentamos la rapidez con que un arbolito de Navidad puede incendiar un hogar, que es sorprendente. Estamos hablando de cuestión de un par de minutos, y claro, es mucha sorpresa para ellos saber eso. ¿Todo el año o ciertas temporadas? Todo el año está vigente, porque en diferentes etapas es diferente lo que puede ocasionar un incendio. La experiencia que han tenido dentro de las escuelas es satisfactorio, pues varios alumnos evitaron incendios en casa debido a la capacitación recibida por parte de los bomberos. Pues es muy diferente. En ocasiones atendemos escuelas hasta con 500 niños en un solo turno, por la mañana y a veces por la tarde, pues algo más pequeño, pero es muy variado. Puede venir un grupo de 15 y es bien recibido, o ir a una secundaria con 400, 500 alumnos. Aprender a no quemarnos es una manera didáctica de aprender sobre los peligros que existen en casa, una capacitación que nos puede salvar la vida. Para Hola Californias, Ada Mitre.